porque allí tenemos el primer de los casos, el más fuerte, el de Janet Zapata, de 29 años, 5 días desaparecida. Apareció en un descampado de Las Heras, semienterrada. Tenía balazos en la zona del cuello y en la mano, golpes en la cabeza y en el rostro. Hay 2 personas que están detenidas en este momento con distintos perfiles y se cree que uno de ellos sería un sicario, por eso hay tanta conmoción.